Señoras, señores, ingresa de esta manera el señor secretario de Seguridad del Interior, que lo hace acompañado del señor jefe de la Policía Federal y el señor subjefe de la institución. Del Instituto Universitario.
comandantes del Ejército Argentino, así también del Servicio Penitenciario Federal, de la Policía Bonaerense, de la Policía Aeronáutica Nacional, presidente y miembros del Círculo Policía Federal del Centro de Oficiales Retirados, el Círculo de Suboficiales, de la Mutual de Suboficiales Retirados, integrantes de la Fundación Policía Federal, señores representantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, señores directores de institutos afines, docentes de este instituto, oficiales, suboficiales, agentes, auxiliares y demás invitados especiales. Acto seguido, señor jefe del Cuerpo de Cadetes, comisario Rodolfo Alejandro López, solicitará al señor secretario de Seguridad Interior la pertinente autorización para dar inicio a esta ceremonia. Cuerpo fiel, es a doble. Thank you.
descansen. A continuación, el jefe de los efectivos formados evocará a los policías federales caídos en cumplimiento del deber. Tropa, ejecute el toque de atención.
guarda en las instituciones policiales para que se defienda y preserve la libertad, la seguridad y sus bienes, asegurando el libre ejercicio de su derecho y el sostenimiento del orden público. Deben estar comprometidos con la conciencia social, donde los valores más trascendentes son el bien común, la honestidad y el respeto irrestricto a las leyes de la nación. Deben cumplir su tarea con talento, carácter, prudencia y pasión. Talento, porque el talentoso crea, el mediocre imita. Carácter, porque es la virtud de los tiempos difíciles. Prudencia, porque el prudente sabe conocer el peligro y lo evita. Y pasión, porque nada en el mundo se ha hecho sin ella. Estamos convencidos que no defraudarán estas expectativas. Asimismo, tengan siempre presente que ustedes han sido preparados para ser conductores. Y para conducir hombres, no es suficiente la posesión del saber, si no se conjuga este con fe, sentido del ejemplo permanente y una muy buena dosis de comprensión y humanidad. Atrás ya han quedado los 3 años de su preparación inicial, pero esto debe ser solo el principio. La incorporación de nuevos conocimientos, el reentrenamiento profesional, la actualización permanente, son los signos distintivos de los vertiginosos tiempos en que les tocará cumplir su misión. En nuestro instituto, las distintas áreas trabajan mancomunadamente para la formación del futuro oficial de policía altamente capacitado para enfrentar el desafío que comienza a partir de hoy. Vaya entonces mi profundo agradecimiento para la División Cuerpo de Cadetes, la División Estudios y la Sección Servicios Generales y a todo su personal por la labor cumplida. Un especial agradecimiento a los familiares de los egresados por la confianza depositada al entregarnos la formación de sus hijos. Estamos convencidos que hemos hecho un buen trabajo completando de esta manera lo que ustedes han hecho desde la cuna. Mencioné al comenzar mis palabras la mezcla de sentimientos que había en el aire. Pero al observar de frente sus jóvenes rostros, todas las emociones se apartan para dar solo paso a la esperanza. Confiamos en ustedes. Cumplan con su deber. Muchas gracias. Descanse. ¿Es? ¿Canso? Seguidamente, el capellán general de la institución, reverendo Monseñor Vicente Ángel Bartolo, pronunciará una invocación religiosa, tras lo cual realizará la bendición de premios, sables y despachos que serán entregados. Nos ponemos de pie. ¿Cuerpo fiel? ¿Es? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, habiendo llegado a la finalización de la primera etapa de formación de los oficiales ayudantes que hoy egresan de esta Escuela Policía Coronel Ramón Lorenzo Falcón, compartimos la alegría de estos jóvenes que ven coronados sus ideales y emprende con renovada esperanza un nuevo camino que nos llevará a plasmar en sus vidas la noble vocación de servir a la patria y a la sociedad. Los invito, hermanos, a dar gracias a Dios nuestro Señor por la vocación que Él inspiró en sus corazones, por los dones que les ha dispensado en estos años de formación, pedirle que la luz de su sabiduría los guíe en el fiel cumplimiento de su misión. Oremos. Señor, Padre de bondad,
conoces y sondeas hasta lo más íntimo del corazón de tus hijos. Sabes que estos jóvenes iniciarán con decisión y entusiasmo un camino muy importante en sus vidas, para lo cual han sido preparados. Por eso te pedimos, Señor, que dirijas tu mirada de bondad sobre estos oficiales ayudantes, en quienes inspiraste la noble y digna vocación de servir al prójimo en las filas de la Policía Federal Argentina. Que recuerden siempre que todo cargo implica responsabilidad, y que para poder ejercerlo dignamente, además de la capacidad intelectual y humana, necesitarán la inspiración de tu sabiduría y la fortaleza espiritual de tu gracia. Por eso, Señor, acudimos a ti para pedirte que los asistas y lleves a buen término sus aspiraciones, irradiando en sus vidas la formación recibida en esta escuela. Nos dirigimos ahora confiadamente a ti, Madre nuestra de Luján, patrona tutelar de nuestra Policía Federal, para encomendar a tu cuidado a estos jóvenes oficiales y pedirte que los acompañes y protejas en esta nueva etapa que desde hoy emprende. Te pedimos también que bendigas y protejas a sus familias, que serán apoyo y estímulo constante en su actividad policial, y que descienda sobre estos sables, despachos y premios, y también sobre quienes los reciben, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la bendición del Señor nos acompañe y nos proteja siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por poder? Pueden tomar asiento. A continuación se realizará la entrega de premios a los cadetes del tercer ciclo que hoy egresan de este instituto. Premio Ministerio del Interior al cadete del Escalafón Seguridad que a su egreso haya obtenido el más alto promedio de calificaciones. Recibe el sargento primero cadete Edgar Cristian Rivero. A la entrega el señor secretario de Seguridad Interior, licenciado Luis Pibiré. Recibe además el premio que otorga la Jefatura de la Policía de Montevideo y el Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay. Entrega la distinción la señora cónsul general Rosana Ruiños. Invitamos al señor jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Jorge Valleca, a hacer entrega de esta distinción. Del mismo modo recibe el premio de la condecoración de la Orden de Mérito de la Policía Nacional de Perú. Hará entrega de la medalla de embajador el señor embajador de la República de Perú, don Martín Belaún de Moreira. Recibe también el premio que otorga Carabineros de Chile. Entrega el espadín el señor subjefe de la Policía Federal, comisario general Jorge Humberto Oriol.
Premio Secretaría de Seguridad Interior. Al cadete que se haya destacado entre sus pares por sus condiciones personales y profesionales en el estudio de las materias afines con la investigación del delito. Recibe el sargento cadete Rocío Rial. Hará entrega de esta plaqueta el señor secretario de Seguridad Interior, licenciado Luis Tibiletti. Premio otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos al cadete de dicho escalafón que a su egreso haya obtenido el más alto promedio de calificaciones. Recibe el cabo cadete Gonzalo Osvaldo Dominique. Entrega esta medalla de oro al señor Superintendente Federal de Bomberos, comisario general Vicente Marciano Adán. Premio otorgado por la Superintendencia de Comunicaciones al cadete que a su egreso haya obtenido el primer puesto de dicho escalafón. Recibe el cabo cadete Diego Javier Canelo. Entrega esta medalla de oro al comisario inspector Ricardo Daniel Varela de la Superintendencia de Comunicaciones. Premio Superación, otorgado por la Fundación Policía Federal Argentina, al cadete que haya avanzado más puestos en el orden de mérito general. Recibe el cadete Mauro Lucio Villagra. Entrega esta medalla de oro del señor profesorero de la Fundación, ingeniero Roberto García Torrente. Premio Escuela de Cadetes Coronel Ramón Lorenzo Falcón, al cadete que a su egreso haya obtenido el más alto promedio general de calificaciones. Recibe esta plaqueta el sargento primero cadete Edgar Cristian Rivero. Hará entrega a la distinción el señor jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Jorge Valleja. Seguido se realizará la entrega individual de sables y despachos a aquellos cadetes que hayan obtenido el más alto promedio de calificaciones. Recibe en manos del señor secretario de Seguridad Interior, el sargento primero cadete Edgar Cristian Rivero. Cabo cadete Gonzalo Osvaldo Dominique, entrega del señor jefe de la Policía Federal. Cabo cadete Diego Javier Canelo, entrega del señor subjefe de la Policía Federal. Sargento cadete Rocío Rial, entrega al señor Superintendente de Personal, Instrucción y Derechos Humanos. Cadete del tercer ciclo de estudios, becario de la República de Panamá, Javier Ventacur, a la entrega del señor director de la Escuela de Cadetes, Coronel Ramón Lorenzo Falcón.
muchachos. Recibe el cadete del tercer ciclo de estudios becario de la República de Panamá, Eduardo Enrique Espinosa Botelo. Entrega al señor secretario de Seguridad Interior, licenciado Luis Miglietti. Continuando con el desarrollo de esta ceremonia, se invita a los señores superintendentes y directores generales a tomar ubicación para realizar la entrega grupal de sables y despachos. ¡Y así! ¡Derecha! Reciben sable y despacho. Cristian Nicolás Arias García, Federico Warner Prado Piesler, Rocío Rial, Sergio Daniel Celaya, Matías Leonel Poquito Peralta, Matías Damián Romero Ale, Marcela Elizabeth Rivero, Gonzalo Juan Giordano, Adrián Valenzuela, Rocío Natalia López, Rosana Paola Díguez y Walter Alderete. Verónica Elena Cano, Alejandro Roberto Reichel, Nicolás Raúl Paganini, Gisela Mabel Luchina, Diego Agustín Belusi, Emiliano Sebastián Díaz, Néstor Gabriel Tobar, Leonardo Alberto Nieto, Pablo Antonio Yurato, Matías Ezequiel Ferrero, Marcelo Erasmo Barrio Nuevo y Nahuel Alejandro Fernández Virginillo. Se aproxima.
aproximan Alejandro Gabriel Fernández, Pablo Daniel Antoncich, Mario Alberto Britos, Sergio Ariel Condelo, Nicolás Adrián Stankiewicz, Julio César Contreras, Jorge Luis Raice, Rocío Belén Quintana Besteiro, Gisela Celeste Gembarowski, Cristian René Cerviño, Salvador Pablo Arpedoni y Juan Martín Benítez. Se aproximan a recibir sable y despacho Hugo Orlando Torres, Mariano Martín Larobina, Sebastián Alejandro Wilson, Javier Hernán López Boigas, Pablo Gastón Barrios, Vanessa Soledad Germano, Gerardo Ezequiel Salemi, Norma Viviana Valdés, Jessica Fabiana Montenegro, Diego Enrique Tobal, Maximiliano Leonel González y Lucas Salomón Benítez. Se aproximan Guillermo Federico Gallo, Juan Manuel Rodrigo, Facundo Sebastián González, Ximena Fernanda Sánchez, Walter Gabriel Benítez, Diego Martín Roncati, Adrián Gabriel Ardiles, Walter Javier Carballo, Sara Alejandra Montenegro, Juan Manuel Soler, Jorge Alberto Pereira y Julio César Suárez. Se aproximan Diego Rodolfo Peric, Sebastián Leonardo Esteves, Pablo Martín Villagra, Matías Ezequiel Carballo, Ricardo Roberto Rote, Laura Antonella Marchicio, Hernán Jorge Echeverri, Martín Miguel Ginjaume, Hugo Alejandro Lotito, Alejandro Manuel Somaruga, Román Ignacio Manteiga y Débora Antonella San Mamed. Se acercan a continuación Félix Gabriel Acosta, Julio César Sosa, Mario Elías Vargas, Marcela Alexandra Nayir Kowalik, Horacio Raúl Jiménez, Lucas Rubén Jerez, Leonardo Carlos Frontera, Cristian Oscar Sosa, María José Vicente, Maximiliano Ricardo Casas, Cristian Damián Cruz y Fernando Damián Rojas. Se aproximan a continuación Hernando Leonel Leguizamón, Sergio Enrique Agolti, Alejandro Daniel Stavsky, Pedro Alejandro Sánchez, Gustavo Martín Ruiz, Esteban Miguel Maceto, Aníbal Javier González, Leandro Barragán, Alicia Cristina Arroyo, Cintia Elizabeth Mendoza, Pablo Fernando Torres y Pablo Gastón Capari.
Se acercan a recibir sable y despacho Lorena Liliana Caballero, Nicolás Ezequiel Valente, Héctor Leonel Vizgarra, Federico Nahuel Pucheta, Pablo Daniel Moreira, Ricardo León Soloaga, Claudia Mariel Villalba, Gustavo Edgardo Rossini, Cristian Javier Chancherossi, Andrea Elizabeth Pascualotto de Sidel, Cristian Aldo Molina y Amado Salvador Vanega. Se aproximan a continuación Juan Eduardo Araos, Sebastián Leonel Pocay, Santiago Schiaretta Miliozzi, Juan Pablo Tur, Gabriela Alejandra Flores, Gonzalo Mario Oscar Domínguez, Carla Fernanda Ocampo, Edgardo Fabricio Amaya, Federico Daniel Rodríguez Müller, Mauro Omar Sosa, Nicolás Adrián Capelli y Carlos Mariano Lagar. Se aproximan a continuación Gastón Miguel Ángel Abreu, Augusto Pintos Sampaio, Nadia Alejandra Rodríguez Leitz, Jorge Ariel Dobín, Melissa Vanina Domínguez, Leonardo Emilio Fernández, Jessica Yasmín Hussein, Juan Martín Paz, Sergio Daniel Páez, Guillermo Nicolás Cerda, Alejandro Talice y Maximiliano Antonio Suárez Tormina. Se acercan Horacio Alberto Navarro Mata, Lucas Gastón Maya, Carlos Alberto González, Ariel Néstor Sebastián Díaz, Matías Manuel Ordoqui, Carlos Alberto Mesina, Joana Anabel González, Claudio Emanuel Monzón, Mauro Leonel Marzuk, Cristian Alberto Bertoli, Claudia Yolanda Aguirre y Rodrigo Germán Correa. Se aproximan Alfredo Adrián Pantoja, Oscar Manuel Peña, Alejandro Daniel Batalla, Marcos Aníbal Molina Navarro, Clara Nélida Ocampo, Rodolfo Antonio Paredes Pérez, Pedro Rubén Salvarreza, David Antonio Ramírez, Fernando Marcelo Moando, Andrea Vanessa Ibarra, Fernando Daniel Cosarín y Ariel Lucas Basuf. Thank you.
Se aproximan a continuación Elías Ariel Alcaraz, Gastón Darío Vallejos, Jessica Vanessa Estay, Víctor Gabriel Pereira, Nicolás Alberto Vargas, Javier Oscar Quiroga, Fernando Leonel Carrizo, Adrián Gregorio Colet, Marisa Beatriz Pácero, Marcos David Bautista, Guido Ramón Castro Fernández y Sergio Daniel Lescano. Se aproximan a recibir sable y despacho Marcelo David Peralta, Fernando José Reynoso, Hernán Gonzalo Retamar, Felipe Manuel Daniel Pera, Silvina Adriana Ortiz, Matías Ariel Sosa, José Daniel Soria Barba, Walter Diego Galván, Vanessa Verónica Ortiz, Ezequiel Andrés Corsaro, Anaí Garnica y Rudolf Andreas Stabler. Se aproximan a recibir sable y despacho Cristian Jorge Renoldi, Juan Ignacio Fabris, Eduardo Daniel Jamur, Matías Federico Ontiveros, Leonardo Andrés Ara, Nadina Gisela Kraus, Verónica Mariela Biaus, Gabriel Adrián Rey León, Edith Natalia Ayala, María Sol Justo, Federico Fernando Luis Puntarulo y Pablo Osmar Barra. Se acercan a continuación Mariano Javier Dorobolni, Ezequiel Miguel Riniti, Jorge Hernán Rodríguez, Marcelo Rodrigo Pereira Clementoni, Ludovico Jorge Héctor Celachi, Edgardo Alberto Jaurena, Diego Alejandro Rábalo, Claudio Ignacio Ribadeo, Ariel Andrés Wilson, Darío Osvaldo Rizzo, Mauro Lucio Villagra y Nicolás Leandro Koch. Finalizando esta entrega de sables y despachos, reciben a continuación Julio Andrés Ocampo, Mauricio José Domínguez Yedro, Mauro Javier Ritrovato, Daniel Hernán Lucero, Sandra Vanessa de Lonuas y Sabrina Florencia Álvarez. Thank you.
presencia de los tres superintendentes y directores generales en esta entrega general de sables y despachos. Acto seguido, el jefe de los efectivos formados ordenará al cuerpo de cadetes la toma de profundidad de desfile para realizar el pasaje final frente al palco de honor. ¡Cuerpo al hombro! ¡Ay! ¡Derecha! Thank you.
ante su paso la bandera nacional de guerra del Instituto trasladada por el inspector Roberto Aranda. ¡Vista al rey! Sin honores, el segundo jefe del cuarto de cabezas, principal Eduardo Omar Señorán, con su ayudante de órdenes, el inspector Guillermo Benay. Escuela de cadetes, coronel Ramón Lorenzo Falcón, sí, la guardia de honor siguiendo los tradicionales uniformes de este. A cargo de la segunda compañía de cadetes se aproxima el inspector Gonzalo Daniel.
Acto seguido, el señor jefe del cuerpo de cadetes informará al señor secretario de Seguridad Interior que la ceremonia ha finalizado. Permiso, señor secretario, le informo a usted que esta ceremonia ha finalizado y solicito autorización para hacer romper filas a los nuevos ayudantes. Comprendido, señor secretario. Ayudante Rompan, señoras y señores, de esta manera finaliza la ceremonia de graduación de oficiales y ayudantes de la Policía Federal Argentina correspondientes a la promoción 74, que fuera presidida por el señor secretario de Seguridad Interior de la Nación, licenciado Luis Andrés.